Sinaloa es la segunda entidad más corrupta en el país. Por otro lado, el narcotráfico tiene una derrama económica importantísima en el desarrollo de todo lo que tiene que ver con la vida empresarial en Sinaloa. Algunos especialistas han dicho que es más la falta de gobierno que el narcotráfico lo que hace tanto daño a Sinaloa. Aquí el siguiente reportaje. La incapacidad para gobernar es peor que el narco. A 6 meses de que comenzó la administración de Quirino Ordaz Coppel, la violencia se ha desbordado en Sinaloa a los mismos niveles que alcanzó en 2010 y 2011, años que guardan registro con los peores números en materia de homicidios dolosos en la historia reciente de Sinaloa. En 2011, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado, se cometieron 1.906 homicidios dolosos. A partir de entonces, la cifra comenzó a descender hasta 2014. Cuando se reportaron 492 casos. Sin embargo, a partir de 2016, los asesinatos volvieron a incrementarse en el marco del cambio de gobierno estatal y de la división en varias facciones del cártel de Sinaloa, luego de la recaptura de Guzmán Loera y su posterior extradición a Estados Unidos. En lo que va de 2017, se ha cometido más de 900 homicidios. En medio de ese resquebrajamiento que ha tapizado de muertos a Sinaloa, el gobierno estatal no sabe o no quiere hacer nada al respecto. El gobernador Quirino Ordaz Coppel se mantiene en la indolencia, dando banderazos de salida a obras que empiezan pero que no se sabe si terminarán, ignorando a los reporteros cuando le preguntan por la violencia o mandándolos de plano a que vayan y le pregunten al fiscal. La corrupción, la complicidad y la negligencia con la que se han manejado los gobiernos estatales en Sinaloa, dicen algunos analistas en temas de seguridad, ha arrojado los resultados actuales. Homicidios, delincuencia común y pobreza a la alza. Y mientras tanto, desde el Congreso se resguarda a los corruptos, cuyo enjuiciamiento daría un buen mensaje a la sociedad de que se está intentando cambiar el actual estado de las cosas. Las elecciones de 2018 se realizarán en medio del peor clima de inseguridad que haya experimentado el país en mucho tiempo, con las organizaciones criminales fragmentadas, divididas en bandas o cédulas que no cuentan ni con los recursos económicos ni con los contactos necesarios para encauzar sus actividades delictivas solo al ámbito del trasiego de drogas, la delincuencia común que afecta directamente a la población civil con el robo de autos, asaltos, extorsiones y secuestro, seguirá siendo el principal problema que afecte a los mexicanos de todas las clases sociales. Aquella sentencia irresponsable de mientras se maten entre ellos, ya no tiene ninguna validez en el escenario actual de delincuencia desbordada. En medio de ese clima de inseguridad, algunos analistas aseguran que el número de muertos que dejaron los conflictos armados de la Revolución y la Guerra Cristera ya fue superado por la llamada guerra contra el crimen organizado. Los gobiernos federales y estatales mantienen la postura indolente de nadar de a muertito, hacerse los sordos, los ciegos, los mudos, desaparecer de la escena pública cuando ocurren masacres o enfrentamientos con decenas de muertos y reaparecer días después como si hubieran permanecido 72 horas dormidos y al despertar nadie les informara lo que pasó en su ausencia. El enfrentamiento que policías municipales e integrantes de la delincuencia organizada sostuvieron la noche del 30 de junio en las inmediaciones de la sindicatura de Villa Unión en Mazatlán, que arrojó como resultado 17 sujetos armados abatidos y 5 policías municipales heridos, algunos de ellos aún en situación delicada, revive las peores imágenes a la que la población sinaloense se malacostumbró a partir de 2008, cuando ocurrió la escisión al interior del cártel de Sinaloa entre las facciones dirigidas por Joaquín Guzmán Loera y los hermanos Beltrán Leyva. Alejandro Hope, quien, en una columna titulada Ese desastre llamado Sinaloa, publicada en un diario de circulación nacional, asegura que el principal problema de la entidad es, más que cualquier otro, la falta de Estado. Sinaloa sufre más de poco Estado que de mucho narco. Su problema es de complicidad, sin duda, pero también de negligencia, pinche y pura negligencia de todos los gobiernos del último medio siglo, escribió. Lo que nos remonta a las administraciones estatales del pasado que toleraron el crecimiento del narco, promovieron la impunidad, hicieron negocios con el crimen y con sus acciones u omisiones acostumbraron a la sociedad a aceptar ese estado de cosas como algo natural, como algo normal en Sinaloa. Entre los exgobernadores señalados de estar involucrados con el narco, siempre
se ha mencionado, encabezando esa lista, el nombre de Antonio Toledo Corro, pero también ha habido señalamientos en contra de Francisco Labastido Ochoa, Juan S. Millán, Jesús Aguilar Padilla y Mario López Valdés, además de algunos de sus funcionarios o familiares de estos. A principios de 2014, el exagente de la DEA, Héctor Berreyes, habló sobre los nexos entre la CIA, los narcos sinaloenses y algunos gobernadores, en declaraciones que el periodista J. Jesús Esquivel recogió para su libro La CIA, Camarena y Caro Quintero, Grijalbo, 2014. Berreyes saca a colación el nombre de Antonio Toledo Corro, exgobernador de Sinaloa de 1981 a 1986. Mis informantes me comentaron que había una pista y un campamento a un lado del rancho Las Cabras, que es de Toledo Corro, ubicado a las afueras de Mazatlán. Los informantes me aseguraron que en esa pista del rancho Las Cabras estaban aterrizando aviones americanos y grandes. Agregaron que estos aviones estaban sacando grandes cantidades de cocaína del rancho y que se iban al norte, le comentó Berreyes a Esquivel. En ese rancho Las Cabras, propiedad del exgobernador sinaloense, estaban siendo entrenados los contras nicaragüenses encargados de atacar al gobierno del régimen sandinista, de acuerdo con una nota publicada en 1987 en Los Ángeles Times. Agentes antidrogas de los Estados Unidos hablaban amargamente del papel que había desempeñado el exgobernador Antonio Toledo Corro, tolerando el tráfico de drogas en su estado y, según fuentes de la DEA citadas por Los Ángeles Times, recibió dinero a gran escala de los narcotraficantes. El reportaje también señalaba que varios funcionarios del gobierno estadounidense habían acusado a Toledo Corro de cultivar opio y marihuana dentro de su propiedad. Incluso se menciona que el ex embajador John Gavin había señalado que se sabía del caso de dos exgobernadores mexicanos que en aquel entonces estaban metidos hasta los codos en el tráfico de drogas y corrupción. Cuando Antonio Toledo Corro llegó a la gobernatura de Sinaloa el 1 de enero de 1981, luego de haber pasado 2 años por la Secretaría de la Reforma Agraria, gracias a su amistad de muchos años con José López Portillo, muchos narcotraficantes que habían abandonado Sinaloa tras la Operación Cóndor de años atrás comenzaron a regresar. Los señalamientos contra el exgobernador no solo eran sobre su amistad, familiaridad o complicidad con los narcotraficantes de la época, sino también de ser él mismo un traficante de droga al sembrar dentro de su rancho marihuana y amapola. A pesar de todos estos señalamientos, Antonio Toledo Corro sigue siendo una presencia intrínseca en todos los gobernadores que han pasado por Sinaloa desde entonces. Durante la campaña electoral de 2010, el ex candidato del PRI, Jesús Vizcarra Calderón, participó en varios eventos en Mazatlán junto a Toledo Corro, que entonces apoyaba en todo al fundador de su carne. De la misma manera lo hizo Mario López Valdés. Y a sus cumpleaños asisten por lo regular funcionarios y políticos que no dudan en tomarse la foto con él. Pero su caso no ha sido el único. En estos informes de agencias estadounidenses aparecen los nombres de Francisco Labastido Ochoa y Juan S. Millán. En agosto de 2015, por ejemplo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos solicitó al juez federal Richard J. León admitir la evidencia de sobornos que Alfredo Beltán Leiva, el Mochomo, había cometido en favor de autoridades del gobierno de Sinaloa entre los años 2000 y 2008. Juan S. Millán fue gobernador en el periodo 1999-2004, mientras que Jesús Aguilar Padilla estuvo al frente del gobierno entre 2005 y 2010. Los sobornos, de acuerdo con el Departamento de Justicia, se habrían cometido a favor de policías de todos los niveles, personal militar, el gobernador del estado, Policía Federal de Caminos y la oficina del fiscal y su agencia de investigación en Culiacán. El nombre del exgobernador Juan S. Millán, 1999-2004, está indisolublemente unido al de Jesús Antonio Aguilar Íñiguez. El 29 de agosto del 2000, Millán lo nombró director de la Policía Ministerial del Estado. Apenas un año después, comenzaron los señalamientos en contra de Chuy Toño, tras la captura de José Nilo Rojo Rosales, presunto miembro del cártel de Tijuana, en Mazatlán, quien días después señaló que el titular de la Policía Ministerial del Estado protegía a gente de Ismael El Mayo Zambada. Rojo Rosales sería asesinado en mayo de 2011 en calles de Guadalajara cuando fue atacado al salir de una notaría acompañado de su padre, quien resultó herido en el atentado.
En 2004, un nuevo escándalo se precipitó sobre el funcionario de Juanes Semillán al ser detenido su hermano, Tamar Salatiel Aguilar Íñiguez, acusado de pertenecer al cártel de Sinaloa. Entonces, el director de la ministerial se deslindó de las actividades de su hermano, pero los señalamientos en su contra aumentaron hasta que, en 2004, con el asesinato de Rodolfo Carrillo en el Cinépolis de Culiacán, se destapó la cloaca que evidenciaba que la ministerial daba protección a los narcos. Pero todo ese entramado de corrupción que impide la gestión de un pleno Estado de Derecho, con gobernantes que deberían estar desligados del crimen y con un cuerpo policíaco que funcionara para detener delincuentes y proteger a la ciudadanía, se da también en los ámbitos propios del Congreso del Estado. El caso de la diputada Lucero Sánchez es paradigmático del sometimiento en el que se encuentran los legisladores locales y la complicidad del propio Congreso con la corrupción de las administraciones pasadas propicia que se lancen iniciativas que buscan mantener a resguardo de la opinión pública los excesos que se han cometido con el dinero público. La reforma al artículo 37 de la Constitución local busca mantener en la oscuridad las cuentas públicas del gobierno del Estado y de los municipios. Justo ahora que los señalamientos contra la administración de Mario López Valdés por la megadeuda contraída amenaza al exgobernador con seguir los pasos de Borges o los de Duarte. De igual manera, el probable conflicto de interés en el que cayó el exsecretario de Salud durante el gobierno de Maloba, firmando contratos por más de 87 millones de pesos con empresas fundadas por él o a la que pertenecían los miembros de su grupo empresarial, hablan de un Estado que ve a la corrupción como un modus vivendi natural, como si se tratara precisamente de llegar al poder para llenarse los bolsillos y llenárselos a los amigos. La corrupción promovida desde la cúpula del poder ha propiciado este panorama desolador para Sinaloa. Gobierno corrupto, legisladores corruptos, servidores públicos corruptos, todos han hecho de la deshonestidad y el cinismo una manera de vida y la responsable de los más de 900 homicidios que se han cometido en lo que va del año. Por lo anterior, es claro que para Sinaloa y México, la incapacidad para gobernar es peor que el narco. En la Cámara, Luis Morales Félix, edición Iván Grijalva, Bernardino Chávez, de Primera Noticias.